Al menos 7 palestinos han muerto y más de 300 han resultado heridos este viernes en la franja de Gaza. Decenas de miles de personas han acudido a la gran marcha del retorno por el llamado Día de la Tierra, en el que se conmemora la muerte de 6 árabes israelíes en 1976 durante las manifestaciones contra la confiscación de tierras por Israel. Según las fuerzas israelíes, miles de palestinos lanzaron piedras y bombas incendiarias en la valla de seguridad, por lo que respondieron con medidas de dispersión. El ejército israelí ha desplegado a 1 centenar de efectivos para controlar esta marcha convocada por Hamás y que se espera que se prolongue durante 6 semanas a lo largo de la frontera entre Gaza e Israel. A primera hora de la mañana y antes de que comenzaran las marchas, el ejército israelí mató a un campesino palestino que, según testigos, recogía la cosecha de sus tierras. Las otras víctimas mortales fueron alcanzadas por los disparos de las fuerzas de seguridad israelíes en confrontaciones violentas.